Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, para continuar con esta sección que sé que les gusta muchísimo, que son básicos para repostería, el día de hoy les mostraré cómo preparar un pan para pastel sabor fresa. Lo mejor y más rico de este pan es que queda súper esponjoso, está hecho con fresas frescas y naturales y no necesitamos ningún saborizante artificial. Y la verdad, solamente pensaba hacer el pan para pastel, pero dije, pues ya que tengo hecho el puré de fresa, vamos a hacer también un delicioso betún y armar un riquísimo pastel. Y bakers, este pastel tiene un sabor intenso a fresa, está riquísimo, el betún está súper cremosito, el pan está esponjoso y muy muy suave. Y bueno, la decoración yo la hice muy sencilla porque lo que quería mostrarles era las recetas, no tanto un video de decoración. Así que ustedes pueden decorar este pastel como más les guste. Y bueno bakers, ya saben que todos los ingredientes se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres saber cómo hacer este pastel de fresa, sigue viendo el video. Bakers, para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de fresas frescas y naturales. No les recomiendo que usen fresas congeladas porque al descongelarse sueltan muchísima agua y esta agua modifica la consistencia de la masa y su pastel no quedará esponjoso. A estas fresas vamos a quitarles el tallo y las metemos en agua con microbicida. Revolvemos un poco y las vamos a sacar rápidamente ya que las fresas absorben mucha agua, por eso no es aconsejable dejarlas remojando más de 5 minutos. Enseguida enjuagamos nuevamente con pura agua y las vamos a vaciar a un bowl. Las licuamos con ayuda de un procesador manual hasta que nos quede un puré. Y a este puré le vamos a sacar 4 cucharadas para más adelante hacer el betún. Si vas a hacer solamente el pan de fresa, utiliza todo el puré. No es necesario que le quites las 4 cucharadas. Ahora vamos a cernir 3 tazas de harina de trigo, que también se conoce como harina para todo uso. Agregamos también 1 1/2 cucharadas de polvo para hornear y 3/4 de cucharadita de sal. Le vamos a dar unos golpes al colador para separar las partículas y así tengamos un polvo más fino. Esto también nos ayuda a agregarle aire a la mezcla y que nuestro pan quede muy esponjoso. Cuando terminemos, reservamos estos ingredientes secos. Y ahora vamos a batir a velocidad baja 3/4 de taza de aceite vegetal junto con 2 tazas de azúcar estándar. Batimos un poco hasta que el azúcar esté completamente humedecida en el aceite y agregamos el puré de fresa. Batimos hasta que esté bien integrado. Ahora agregamos 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 cucharadita de jugo de limón. Cuando estos ingredientes estén bien combinados, vamos a agregar 4 huevos y lo haremos de uno por uno. O sea, que agregaremos un huevo y cuando se integre perfectamente a la mezcla, agregamos el siguiente huevo y así sucesivamente hasta que le hayamos terminado de añadir los 4 huevos. Cuando estén perfectamente integrados, vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes secos, asegurándonos de que se integren muy bien antes de añadir la siguiente cucharada. Lo hacemos poco a poco para evitar que la harina salga volando. Cuando esté todo bien mezclado y tengamos una mezcla homogénea, es decir, que en la mezcla no se vea la diferencia entre cada ingrediente. Apagamos la batidora y antes de vaciar la mezcla a los moldes, vamos a cubrirlos perfectamente con tu método desmoldante preferido, como puede ser aceite y harina, papel encerado, desmoldante en aerosol o mi favorito que es desmoldante casero. Si quieres saber cómo hacer este desmoldante, te voy a dejar el link de la videoreceta aquí abajo en la cajita de descripción. Y sea cual sea el método que utilices, asegúrate de que el molde quede perfectamente cubierto, así evitamos que el pan se pegue a él y el pastel se rompa al momento de desmoldar.
Ya que estén los moldes bien cubiertos, vamos a vaciar la mezcla. Los moldes que yo estoy utilizando miden 18 centímetros de diámetro. Y cuando terminemos de llenar el molde, metemos a hornear a 170 grados Celsius por 30 minutos. Y para comprobar que el pan está perfectamente cocido, insertamos un palillo. Y si este sale limpio, quiere decir que el pan está listo. Ahora lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 15 minutos, ya que si lo desmoldamos enseguida de sacarlo del horno, el pan se puede romper porque está aún muy suave. Pasados estos 15 minutos, desmoldamos y dejamos enfriar por completo sobre la rejilla. Este proceso de enfriado tarda aproximadamente 50 minutos. Y una vez que el pan esté completamente frío, está listo para decorar. Ahora, bakers, vamos a hacer un delicioso y cremosito betún de mantequilla sabor fresa. Vamos a batir a velocidad baja 90 gramos de mantequilla sin sal hasta que esté esponjosa y doble su tamaño. Enseguida agregamos un cuarto de cucharadita de sal y 3 y media tazas de azúcar glass. Esta azúcar la vamos a ir añadiendo poco a poco para evitar que salga volando por todos lados. Cuando el azúcar esté bien integrada, vamos a agregar media cucharadita de extracto de vainilla y las 4 cucharadas de puré de fresa que habíamos reservado. Ahora, si ves que tu betún está muy espeso, le agregamos una cucharada de crema para batir y continuamos mezclando. Si no tienes crema para batir, puedes sustituirla por leche. Ahora, bakers, lo ideal es que no agreguemos colorantes artificiales a nuestra mezcla, pero si la quieres un poco más rosa, agrégale unas gotas de colorante en gel. Y cuando todo esté bien integrado, nuestro betún está listo. Ahora, para armar el pastel, vamos a cortarle la pancita a nuestros panes sabor fresa y vamos a rellenar. En este caso lo rellenaré de betún, pero si gustas lo puedes rellenar con mermelada de fresa. Ahora colocamos el siguiente pan por encima y lo haremos al revés. Esto quiere decir que la base del pan la pondremos hacia arriba. Sellamos los lados con más betún y comenzamos a embetunar. Colocamos betún por la parte de arriba y esparcimos con una espátula de codo. Ahora ponemos betún en las paredes del pastel y alisamos con la ayuda de una raspa para que nos quede liso. Cada que le des una vuelta al pastel con la raspa, asegúrate de limpiarla perfectamente antes de darle otra vuelta al pastel. Cuando terminemos, ahora vamos a empujar hacia el centro de la superficie el betún que quedó sobrando. Y para decorar, únicamente puse unos espirales de betún con la duya número 1M de Wilton y ¡listo, bakers! Hemos terminado nuestro pastel sabor fresa. De fresa con fresas frescas y naturales. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, recuerda etiquetarme en mis redes sociales con el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. Bye.